Yo antes no veía Clips TV, pero desde que lo veo soy mucho más gracioso. Tú también puedes conseguirlo. Bueno, Bárbara, si te ha gustado la primera parte de la entrevista a David Guapo, no te pierdas la segunda, que es muchísimo mejor, ¿eh? Sí, la verdad que súper majo David, nos atendió, súper amable, súper humilde, y espero que te hayas colgado nuestras piñas en la habitación. Corcho ahí, juntitas, ¿eh? Bueno, ¿y qué me traes esta semana en el test? Bueno, vamos a pasar a nuestra sección el Clise Test, que vamos esta semana con un programa especial, vamos a hacer algo especial, viene Nacho, conocido ya por toda la playa, con un personaje un poco peculiar con él. Vamos a ello. Nombre y profesión. Nacho Redes y empresario de Ocio Nocturno. Hola, soy el Gato Tom y trabajo como aplicación del iPhone. ¿Qué local está en la Plaza Mediterránea número 1? Hostia, el Hogar del Pescador, tracita de verano. En la Plaza Mediterránea número 1. Claro, el Hogar del Pescador. Buah, pues no me pongo ahí de pescadito de calamares atiborrado. Claro que sí, el Hogar del Pescador, el Hogar del Pescador. ¿Cómo se llama la camarera que trabaja en Varadero y en Eclipse los fines de semana? Varadero los miércoles, tiene que ser. ¿Y de camarera también el fin de semana? ¿Camarera o camarero? Ana Palau. Trabaja en Varadero y aparte también los fines de semana en Eclipse. Pues tiene que ser la jefa de barra, ¿verdad? Ana Palau. Ana Palau, sí. Ana Palau es. ¿Cuántos escaños ha sacado este año el PP en Gandía? 13. ¿Política? Ahí me pillas, ¿eh? Yo la política la verdad que no la sigo mucho. Nosotros tenemos nuestro líder, que es Garfín, y siempre es el mismo y nunca cambia, entonces no, ni sé cómo está el rollo de votar ni nada. Ahí me pillas, no sé de política, lo siento. ¿Por qué el Pato Donald, cuando sale de bañarse, se pone una toalla en la cintura, pero luego nunca usa pantalón? Las plumas. O por si acaso. Cabrón, eso es, tío. El pato Donald es amigo mío. Lo que pasa es que cuando se mete en el agua, que se le baja todo el volumen del pelo, se le vería, entonces se tiene que enrollar una toalla. Pero en verdad, lo que hace es que cuando sale del agua, como se le echa el pelo así y tal, la tiene tan chiquitina, que no hace falta ni pantalones, ni toallas, ni calzoncillos, nada. No hace falta nada. Así que en exclusiva para el Eclipse Test, que el pato Donald la tiene pequeña. Vale, va, súmame un punto. ¿Cuántos animales de cada sexo llevó Moisés en el arca? Dos. No, uno, coño, hijos de... Uno. Mucho Moisés, hijo de puta. ¿Cuántos animales llevaba? Pues en verdad solo hacían falta que gatos. Todo lleno de gatos en el arca. Cabrones. Moisés, sí, ya lo es. El padre de Ana tiene 5 hijas, que son Nana, Nene, Nini, Nono. ¿Cómo se llama la quinta hija? Nunu. Hostia, tiene acierto una, coño. Pues en verdad, la quinta hija, como has dicho tú, se llama Ana, claro. Nana, Nene, Nono, Nunu, no, Ana, es Ana. Nacho, que no te enteras. ¿A quién crees que tienes como compañero en el Eclipse Test? Pues a ver, me espero que a David, pero no sé. Soy el gato Tom. Y tú, como todos sabemos, eres Nacho Res. Si todos los hombres son iguales, ¿por qué siempre luego eligen a otro? Porque ya no son iguales, tío. Verdad, no sé si las mujeres ahí en la tierra elegirán a los hombres o no, pero aquí el mundo de los gatos, las gatitas, son las que mandan. Seremos más iguales, más blancos, más negros los gatos, pero al final siempre las gatitas son las que nos eligen. ¿Cuándo actúa en la sala Eclipse, Super Submarina y el mundo de Wayne? El 8. Sábado a las 11. No, a las 10, perdón. Aquí llegar antes. Super Submarina en Eclipse. Buah, pedazo de concierto, ¿eh? Ese concierto nadie se lo puede perder. ¿Qué día es? Día 18 de julio, a las 10:30. Es que no lo voy a perder por nada del mundo. Y para terminar las preguntas, cuéntanos un chiste. ¿Por qué las focas miran siempre para arriba en el circo? Porque están los focos. Ay, menudo chiste te acabo de contar, Nacho. Focos y focas, pero bueno. Tampoco soy muy bueno contando chistes, pero tengo uno que dice...
Doctor, doctor, tengo una amnesia que no me acuerdo de nada. ¿Y hace desde cuándo que...? ¡Ey! Qué cabrones somos, Chechu, ponerle al gato Tom de pareja, Nacho. Sí, la verdad es que no había nadie igual en toda la playa. Hemos tenido que recurrir a una aplicación del iPhone para poderlo sacar a él, así que imagínate. Sí, le viene como anillo al dedo, ¿eh? Sí, los dos unos personajes. Pero bueno, Nacho, sabes que te queremos un montón. Bueno, y para finalizar ya la segunda parte de la entrevista de David Guapo. De nuestra entrevista, claro que sí. Y dentro de 15 días volvemos con nuestro sexto programa ya. Y bueno, nos despedimos y decir que va a ser súper reportaje. Exacto, nos vemos en 15 días. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Te caracterizas mucho por tocar la guitarra y tal. Me gustaría mucho, tanto a Bárbara Comedy como al equipo de Choose Your Life, que pudieras tocar un temita para nosotros, algo que tuviera que ver con Eclipse TV Online, con algo. ¿Serías capaz de ello? Te hemos visto hacerlo con palabras locas, con palabras del público. Sí. Y ahora algo con Choose Your Life, con Bárbara, con Chechu, con Javier, con Eclipse TV, seguro que te sale algo. Y ya está. Solo eso. Solo eso, no pedimos más. ¿Nos puedes traer la guitarra, por favor? Aquí está. Muchísimas gracias, Fred, por dejarnos la guitarra. Aquí la tienes. Una guitarra. Sin darnos cuenta, ¿eh? ¿Pero qué queréis que haga la canción? Pues, a ver, di una palabra. ¿Eclipse? ¿TV Online? ¿Eclipse TV o Eclipse algo? ¿TV Online es una palabra? Vale. Queremos una canción que se haga las palabras. Choose Your Life, Bárbara y Chechu. Sí, Javier el fotógrafo. Javier el fotógrafo. Ya tienen que salir todos, macho. Claro. Hay gente que son los importantes. ¿Quieres salir tú? Javier. Los de atrás. Es que me tenéis que decir de que la queréis romántica o como promocional. ¿Qué te parece así? De gallina. La primera entrevista conmigo, aquí es lo que hay. Estamos aquí en el programa Choose Your Life. Si no vas a afinar, haz palmas solo. Con el cámara que no lo podéis ver, se llama Javier. La entrevista está casi hecha, ya lo he hecho Pechu, ¿o no? Pechu. Me encanta pasar estos ratos contigo, pero casi prefiero quedarme con esta chica que está, Bárbara, que además se llama Bárbara y es monina. Casi hasta le perdono que sea argentina. Choose your Gracias, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, David, eres un crack. Mira, estoy así inspirado. Voy a hacer una canción para Choose Your Life. Y ha salido tal cual. Una última cosa para acabar, David. Mira, tengo otro regalo más para ti, ¿vale? Porque como nos sentimos tan agradecidos, mira, tengo una cosa para ti. Que te voy a dar. Tanto como con el anterior, ¿no? No, para nada. Ni que fueras el pionero, ¿eh? Tengo este regalo para ti, ¿vale? Que son nuestras tarjetas de Eclipse Televisión Online. Que nosotros sabemos que ahora que vas a salir aquí, vas a ser famoso. Para que se puedas dar a tu madre, a tus amigos y tal, para que las repartas. Estas son todas para ti. Me viene súper bien, porque mira que hay días que todo el mundo me dice: no tendrás tarjeta de Eclipse Online. Por eso hemos hecho este regalo. Hostia, tío, a ver si voy a Gandía y me. Y mira. Y por fin los tenemos. Están limitadas, ¿eh? Tampoco es que se hayan imprimido 100. Para finalizar, hace un llamamiento a nuestros internautas para que suban las visitas en Facebook. Vale. Internautas, por favor, visitad la página. Está clarísimo. Eclipse TV Online. Yo tengo tarjetas. Vosotros no tenéis la suerte de tener tarjetas, pero si me veis por la calle, pedírmelas, porque las llevaré encima siempre. No vaya a ser que digan, ah, tarjeta, aquello era mentira, la tele, todo es mentira. No, son de verdad. Eclipse TV Online. Visitadlo. Yo antes no veía Eclipse TV, pero desde que lo veo, soy mucho más gracioso. Tú también puedes conseguirlo. Ay, porque me gusta. Claro. Aunque no guste. Da igual, todo vale. Que lo hagan por ti. Hacerlo por mí, y por Chechu, y por Bárbara, y por esos niños que están en casa esperando.
a que lo hagáis. Niños enfermos, a los cuales les darás una alegría si pones un me gusta. Por los niños, dale al me gusta.